La neuropatía diabética es una complicación muy frecuente en el paciente que tiene diabetes. ¿Por qué ocurre? Por el aumento del azúcar, de la glucosa en la sangre. ¿Qué pasa? Estos niveles elevados de azúcar en la sangre van a producir una lesión en los pequeños vasos sanguíneos que se encargan de dar oxígeno y nutrientes al nervio. Entonces, al estar lesionados, obviamente no van a cumplir su función de manera adecuada y van a alterar la función de este nervio, ¿no? Esa es la causa de la neuropatía diabética. Los factores de riesgo son también bastantes, pero el más importante es el aumento del azúcar en la sangre. También el tiempo de evolución que el paciente tiene con la diabetes. Mientras más tiempo el paciente tiene diabetes, mayor predisposición a desarrollar neuropatía diabética. Otro factor de riesgo, aquellos que acompañan a la diabetes, la obesidad, la presión arterial elevada, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, ¿no? Son múltiples factores, pero el más importante para esto es la elevación del azúcar en la sangre. Cuando la glucosa baja en sangre, menos de 70, los pacientes con diabetes presentan síntomas de alerta, como son, por ejemplo, las palpitaciones, los temblores, ¿no? Entonces, si el paciente tiene neuropatía, muchas veces no va a tener estos síntomas de alerta y esto es peligroso porque no va a poder actuar de una manera adecuada. Otra complicación que tiene bastante miedo el paciente son las amputaciones. Hay muchos pacientes que por la neuropatía pierden su capacidad de sentir, no tienen sensibilidad en los pies. Así que pequeñas heriditas, pequeños cortes, pequeñas ampollitas se pueden convertir en llagas, en úlceras. Y estas úlceras, el paciente ni se da cuenta, se pueden complicar con infecciones y esto puede extenderse hasta el hueso, el músculo y producir la muerte de estos tejidos.